generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida. La puedes ver en los ojos de la gente que trabaja para llevar energía a todos nuestros clientes. Usemos la energía de manera responsable y eficiente. Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti. Social Family, saludos familia, de nuevo análisis jocoso 2, como debe ser, como corresponde. Hermana, mi querida hermana, me ha fallado varias veces, pero es mi hermana, los hermanos le fallan a uno, Johnny, entre ellas, me ha fallado varias veces. Mi hermana me ha fallado, pero es mi hermana, me ha fallado varias veces. Entonces, uno pelea con los hermanos, uno pelea con los hermanos. No, yo no he peleado, pero ella me ha fallado. Pero yo no peleo con ella, porque es mi hermana, yo la quiero, me ha fallado. ¿En qué te falló? Pero explícale. ¿En qué te falló? Ella sabe, no la voy a calentar. Ella sabe, me ha fallado. Pero bien, para que tú veas, y quien menos esperé que me iba a fallar, quien yo pensé que me iba a fallar, no me falló. Y mi hermana, que la quiero, me ha fallado. Pero bien, Connie se desahoga y dice algo, pero muy interesante. Lo que yo me identifico, pero vamos a verlo. Adelante, Connie Trey. No es justo que las muchachas que están tirando página para la izquierda tengan que sentirse como un bendito adorno o hacerse una lipo, ponerse esto, aquello, lo otro. No está bien esa vaina. Lo que uno le está diciendo a las mujeres no es así. Yo entré siendo gorda a la televisión y muchísima gente me cayó arriba. Eso no puede ser. La mujer debe dejar de ser un adorno en este país, en los benditos medios de comunicación. Machete. Mírenlo ahí el video. Ahí lo vieron. El video. ¿Qué habla Johnny? Johnny dice cómo es posible que las jóvenes que están estudiando, que se están preparando, en el caso de la loba, sí, se están preparando, pero el caso de la loba no, ya él lo bate en los medios. Pero jóvenes sí, que practico, están preparando, estudiando periodismo, no puedan entrar y que porque físicamente no son atractivas, no son aparentes, en los cánones que aquí hablan de belleza. Además, sí, dice ella, ¿cómo es posible entonces? ¿Qué vamos a llenarnos? De yucas bonitas, de batatas que hablan, que de son ñame, bonitas, de ella misma lo dijo, ¿cómo dicen? De ñame. Como lo decía el mismo, oye, el mismo Massa decía, yo lo que tengo aquí un viejo de ñame. Oye, y ella es contenta, ay, yo soy el ñame que trabaja con Massa. Entonces. Igual que la que están con el pachá. Ay, ay, la que están con el pachá, tú dices, ¿pero cuándo? Doña. No, han habido mujeres que están con el pachá que tú la ves y tú dices, pero ¿por qué es que la tienen ahí? Cuidado. Bueno. Pregunto, Loba, ¿tienes razón, Johnny, en lo que dice o no mucha, tienes razón? Adelante. Mira, mucha, y te lo digo porque de manera personal, antes de, por ejemplo, yo hacerme la lipo, a mí me tildaban mucho, porque yo tenía más de 200 libras. Y no sé si la gente recuerda, pero una vez en el programa de Cocodrilo hubo un señor que llamó y dijo que por qué el Cocodrilo tenía esa gorda trabajando con él en la televisión. Ay, sí. Oh, man. La gente no entiende, y te voy a decir una cosa, después de eso yo hice mi campaña, que sí, que yo me quiero, que yo me amo, es cierto, tengo que amarme y quererme, porque ese era el peso que yo tenía en ese momento. No había de otro, sí. Pero, exacto, pero no es lo mismo cuando tú te pones un vestido, cuando tú tienes un buen cuerpo, cuando tú tienes un cuerpito maltramado. Si bien después de eso, de que yo me hice la lipo, a mí a nivel laboral me fue muy bien, es también muy triste saber que esos cánones que nosotros tenemos estén tan fuertes en nuestro país. Y si algo dijo Brito, en lo que él tiene razón, porque es que tú una vaina, yo no sé si es una vaina de los dueños de los programas, los productores, los ejecutivos, te pueden poner a una tipa que es muy inteligente, pero que quizás no tenga un buen cuerpo. O pon tú que las dos son bonitas. Vamos a poner dos mujeres bonitas, pero hay una ñame y una no. A la gente le va a dar para la ñame y eso nadie lo puede cambiar. Es bonita, pero ñame. Hay una que es bonita, pero y es inteligente, pero a la gente le dio para la ñame. Eso también es una, eso es culpa del público muchas veces también. Somos nosotros que nos encargamos de poner todas esas mujeres de que el sistema esté así en ese, en este momento. Adelante, Internacional.
Loba, y la culpa de ese movimiento, de esa modalidad, es no son los productores de los medios que tienen la culpa, son los consumidores. Porque los mismos hombres que ven televisión convencional, los que la consumen, lo que le exigen es a los programas, a los productores, pero meta mujeres ahí, ¿tú me entiendes? Porque a mí mismo me lo dicen, a mí me llaman mamola, llena eso de mujeres, que queremos ver mujeres ahí. Oye, sin calidad comunicacional. Solamente para decir que tiene una mujer, la estética. La comunicación cambió la estética por la calidad. O sea, cambiaron. Ya no ven que si tú vienes de una universidad graduada de comunicación, de una escuela de locución, no importa. Tú lo que tienes que tener es nalga, teta y buenas piernas. Solamente. Mira, te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo palpable. Ahí está Jessica con el programa, con el proyecto nuevo. Hasta donde yo tengo entendido, hay una de las chicas que es la que conozco, que le dicen la Un mona, se llama Carla Álvarez. fracaso, sí, que es un fracaso eso. Es licenciada en comunicación social. Ella, Jessica, decidió escoger nuevos talentos que a lo mejor de alguna manera u otra se han Sí. preparado académicamente. Perfecto, porque es lo que te digo, supuestamente Carla Álvarez es licenciada en comunicación social y Carla los otros días se operó. Carla es una mujer bonita, pero entonces ya la gente la está tildando. Ah, que no, que son influencers y no la queremos no la queremos la radio. Coño, vamos a darle un chance, porque tú no sabes lo que pueda pasar. Yo creo, yo lo dije, Vamos a darle un chance. pero internacional, ¿qué es lo que usted decía del programa de Jessica? Fracaso, mano, no tanto joder, coño, para nada. Dime. Pero ¿por qué usted Tú dice? sabes, ah, yo más de 15 días cacareando, ay, al punto con Jessica, esperen este programa que va a frontear y Santiago Matías, va a enfrentar a Jessica, esperen mañana el lanzamiento de los programas, tanto de Jessica que Santiago Matías, para azaroso los dos, para venir con qué, para venir con nada. Jessica vino con una escuela enseñando comunicadora, enseñándola a hablar por la emisora ahí. Porque Manolo, oye bien, buscan a Carlos Durán como influencer, no, como entrevistado, no, como figura, para aprender el programa. Ay, hombre, esto se está cayendo a pedazos. Yo soy Jessica y cierro este programa por el de una vez. La vergüenza me mata a mí. No, 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 no. Vamos a darle chance. Al contrario, yo creo, sabe que yo no creo, y es un consejo que le voy a dar a alguna gente, un regalo, es gratis, no te haga caso a nadie, no busque gurús. Inténtelo, intente lo que usted quiera, lo que usted crea. Todos los gurús se están equivocando. Oye, en el béisbol, que hay algo que le llaman la sabermetría. Es que por tu averaje, por tu historial, deducen qué equipo puede ganar, cuántos jonrones tú puedes dar, cuántos hits tú puedes dar, cuál va a ser tu promedio. Entonces, van toditos se han equivocado. Porque la vida sorprende. O sea, cada uno es un ente individual. Dejemos la gente, eso de que pronosticar, ese programa va a durar X tiempo. No, la mayoría de la gente que han dicho de que gruce. Yo le doy 3 meses. Han durado 30 años. Porque nadie determina el futuro de las cosas. Las cosas en su evolución se van dando. Entonces yo creo en darle oportunidad a gente nueva, darle la oportunidad. Los veteranos nos guayamos. Los jóvenes se guayan. Nos guayamos toditos. Hay Usted que lo intenta intentarlo, hasta que la hay que pegue. intentarlo. Manolo, Manolo, Inténtelo hasta que usted la pegue ahí. Estoy de acuerdo. Manolo, Manolo, Jessica necesitó Y el que me asesoría. diga a mí, Manolo, tú eres doble moral y tú también. Ya. Manolo, Yo no me complico. Yo me le fui no, a hay la que tía. No, yo soy intentarlo. doble moral. Todos lo somos. Dígame. Jessica lo que necesitó, asesoría, asesoría. Alguien que le dijera, Jessica, tú lo que sabes de panty y de vaina, hablar de mudar y de mujeres, qué sé yo qué. Que cambia de línea, fue como Balaguer dijo, no cambie de caballo a cruzar el río. Entonces Jessica se puso a explorar en la comunicación, aglutina a varias jóvenes con otro concepto de programa de comunicacional. Jessica, tú lo que sabes es este cuero, hablar de cuero, coger tres No, cueros y sentar. no, pero ella tiene derecho a Tú decir, no sabes es que que al no. revés, ella no comenzó así, ella comenzó haciendo la radio blanca, la radio abierta, digo, es relativo, no es la que ella hacía en la Mega, porque la Mega fue la mezcla de lo más plebe del universo, Manuel, ella el de programa ahí. más plebe del planeta Tierra, lo fue el Vaciló, el Vaciló fue el programa más plebe del planeta Tierra, pero ella después vino aquí, hizo Pomeleo, programa blanco, y después, y después, formó su asunto, dame por aquí, a ver. ¡Pam!
Y lo pegó en su asunto de hablar de Lo sexo. que yo sí digo, lo que yo sí digo es que ella tiene un reto profesional, porque como dice Mamola, al final la maestra de todos esos chamaquitos que están ahí, ella es la que los va a enseñar a ellos cómo hacer radio, porque ella ya es una matatana en eso, pero vamos a darle chance, porque es que yo También entiendo que lo hay que podía ver. ligar. Loba, también lo podía ligar. Yo te voy a decir una cosa. Noveles y veteranos. No, 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 pero ella debió balancear el elenco. Ahora, yo lo veo desde el siguiente punto de vista, Manolo, que también, o sea, pudo haber pasado así. La estrella, la matatana, el centro de la verduga, y tiene que ser ella. Y si tú le metes una o dos personas que también sean de renombre a nivel comunicacional aquí en el país, entonces ella iba a ser, los otros iban a hacer su sombra, o ella iba a hacer sombra de los otros. Entonces es relativo. Ahí tengo como sentimiento encontrado con esa vuelta, en verdad. Primicia, primicia por este contenido, por este medio. Dele, Ustedes vieron el día que Jessica salió con su programa Al Punto, que se llama, ¿verdad? Jessica Jessica en punto. Al Punto. Ese mismo día, En sí, ese mismo día le tocaba salir a Santiago Matías con su fronteo, ¿no? Con la otra parte, con la otra moneda. No pudo salir porque no aglutinó, no consiguió los nombres de los talentos, las figuras que él quería. Y se fue a visitar a De Extremo a Extremo. Y le voy a decir por qué Santiago se aparece a Canal 5 Telemicro y que a visitar allá y se sentó allá. Porque Santiago Matías, con la figura que Santiago Matías quiere romperle la madre a Jessica, se llama Johnny Vázquez. Le ofreció 200 mil pesos para llevárselo para allá. Y Johnny Vázquez tiene una camisa de fuerza, tiene una atadura muy fuerte con Ramón Gómez Díaz. No sé qué es lo que está pasando, que hasta a mí me rompió a mí, me dañó mi negocio, y también a Santiago Matías, que ha estado ofreciéndole a Johnny Vázquez para llevárselo, para frontearle a Jessica, para aplastar a Jessica Pereira con la figura de Johnny Vázquez y algo más que le ponga al lado. Le puedo poner dos muñecos al lado. Ya con eso la rompe. Y no ha podido conquistarlo. 200 mil le ofreció a Johnny Vázquez. Es un dato del internacional, ahí tiene, ahí tiene. Miren, señores, por otro lado, oigan, ¿quién aspira a diputado? Ah, ¿Quién, quién? Rudy Rosario. ¿Quién es Rudy Rosario? El aguilucho que iba de amarillo. No, y aquí, La ya aquí. sal. Él y Laura Bonelli son la sal del equipo, manito. Ellos El son la sal hombre del equipo. aspira a diputado, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí su candidatura, vamos el póster ahí de él. Ah, Rudy Rosario diputado, el aguilucho, el que no gana. Míralo No, no, pues eso no me extraña a mí. ¿Pero por qué? Pues Todo no, tiene derecho a aspirar, adiós. pero Mía está candidateando, y que Mía Cepeda, la diputada con co. Oigan bien. Ay, Dios mío. Pero Una, mira, ya. Pero así no. pues sí, pues chico, Por claro, cierto, me no. dicen que Mía se fue ya otra vez la plataforma. ¿Cómo que ustedes siempre digan esta palabra de que se fue? Manolo, la cancelamos, Manolo, la cancelamos. Ah, la cancelaron. ¿Y Ah, por qué la la cancelaron? fueron. ¿Y por qué la cancelaron? ¿Por qué? Por eso, ve. Por la lengua. Pero que La ustedes lo saben. Ellos lo saben pero, y vuelven y la exacto, contratan. no, Ah, no sé pero a si ustedes es, se les no sé por, olvida. no sé por qué eso le sorprende, en verdad. Exacto. No, yo la entro y la saco, pero el contenido, Manolo, porque cada vez que la saco me da 500, me da 200 mil views. Ok, está bien, está bien. Ve, por otra parte, señores, la gente de The Voice República Dominicana tan complicado. Bueno, Son quebró, le deben a todo el mundo. qué Han jodido. estado acordando pagos y fecha de pago, llega la fecha, no le pagan. Bueno, Ya dime, se pronunciaron todito. se le fue la mano. Psicólogo, Eddie Herrera, Oye, Joel López, Lugar García, Mili Quesada, todo. Miguelillo. Susan, se le fue la voz a The Voice. Mutearon lo de hoy. Que sigan jodiendo, ya. Miren, es que miren, que no es fácil este país. No, la televisión tiene un momento difícil y que tú vengas con una franquicia carísima, Claro. tu dinero y eso. Aunque MasterChef se ha mantenido, para que MasterChef se mantiene como un viaje de invitado.
Sí. Pero lo mismo. Pero The Voice tiene muchos invitados. Pero según dicen, los salarios eran sabrosos en dólares. Ya Dios, pero Y yo vi que 36 mil dólares por un lado, qué sé yo cuántos miles de dólares por otro lado, y yo, pero el dinero en este país anda así. no, lo que pasa es, lo mira, que sucede. Es que ahí, ellos ahí grababan como era una película que estaban grabando. Eran 12 horas y 13 horas de grabación Dios por mío. día. Y cuando tú te estás chupando eso por 3 meses, mire, todo el dinero del mundo es poco. Ya Tú tienes que comprendo. dejar todo para internarte ahí. Claro. Pero mira, el MasterChef, obligado ellos salieron bien, porque tú sabes cómo era la propuesta. A mí me llamaron ellos, yo venía manejando, bajando de la capital. Dice, internacional, mamola, ¿cómo está usted? Diga la orden, ¿quién me habla? Es de MasterChef, le llaman, para que usted ha sido seleccionado para participar. Y me dijeron, dije, mire, recuerde lo que si usted sale ganador, en la vaina esa de cocina, casa, en la jodienda esa, si usted sale ganador, el premio obtenido por usted va a ser donado por nosotros, no sé, por ellos, no sé a qué fundación. Bien, bien, Y yo le bien. dije, no, yo le dije, no, si yo me sacrifico y yo me ganaría un premio ahí, lo doy yo. Yo sé a quién lo doy. Ustedes no se van a lucrar con mi esfuerzo y mi talento. ¿Qué sé yo lo que ustedes van a hacer con lo que yo me gane? Digo, así no, se equivocan y no participen en esa vaina. ¿Cómo es que yo voy a ganar un premio allí y ellos se van a lucrar con lo que yo me gane? Dije, una fundación para ellos, No, dije, qué mentira. diferente, porque ya está predeterminado para una fundación. Lo importante es que se done por una Mano, fundación claro. internacional. Manolo, tú no conoces los negocios de este país, los que tienen fundación aquí en este país, la No, nadie se mayoría. ha quejado de MasterChef. Nadie. Nadie Bueno, se ha pues yo no quejado, o acepté. sea, ellos van bien. No acepté, Manolo. Manolo, tú el que vive aquí, Manolo, tú el que vive aquí de fundaciones. Leonel Fernández es presidente de la República. ¿Qué fue lo primero que le llegó a la mente poner? ¿Qué fue? Ah, fundación. Diferente, pero que eso es Fundación Global. diferente. No, te voy a poner un Oh, ejemplo. y Cruz Jiménez no tiene una fundación Mira, mira, qué que bueno que lo ayuda a traíste. mucha gente y le Pero, ha salvado la vida a mucha gente. la única, Manolo, la única no fundación. diga, no diga eso, Y David mamá, no Ortiz me tiene una diga eso. fundación y ayuda a muchos niños, David Hay Ortiz. mucha gente que tiene Manolo, fundaciones que son para ayudar de verdad. ellos Claro. aparecen, estamos de acuerdo, ellos aparecen de 100 fundaciones, hay 90 que se la buscan, que ellos son también danificados, Manolo, ellos mismos. Son No, danificados ellos también. no, pero No. en un La 90, gente no, de no, no. MasterChef que lo llame y usted va a ir. Usted va a ir y va a grabar todas las horas necesarias y que ellos decidan a dónde van a donar. Ya se ¿A quién que acabó. se lo van a dar? No, yo me Claro. ¿Y quién es lo usted mismo. para decir que no? No hay nadie para decir que no. Ahora, él a mí me cumplió porque lo que me mandaron, él me lo dio, tú ¿Qué sabes. fue? Lo de los pampers del niño. Ah. Pero ciertamente hay gente que le llegan cosas de que para regalar y se la dan a otra gente, no se la dan Es la al verdad. real. No es mentira. Yo te enumero aquí tigres que viven con fundaciones ellos mismos son danificados, ellos mismos. ¿Quiere? ¿Quiere? Mano, no, Manolo, porque voy a tener que herir gente, hermano, ahí. Quiera, No, hablador. pero tu primo en Bravo, dale. No, Él no, es no, ahí, no. cobarde, No. hablador.